¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Nuevamente junto a ustedes, pese a ser primero de mayo, Día del Trabajador, las cámaras de rugido de motores no detienen su marcha y están recorriendo cada punto de nuestra región para llevarle a usted las últimas novedades en el ambiente motor regional. Una sola actividad. Pese al mal tiempo, se llevó a cabo la tercera fecha del turismo santafesino, que estuvo compitiendo en el circuito Juan R. Báscolo de la localidad de Rafaela. Entre otros títulos importantes, vamos a estar con lo que dejó la reunión de pilotos y propietarios del turismo zonal TZ, que ultima detalles para viajar a mediados del presente mes a la localidad cordobesa de Marcos Juárez. Basta de palabras, vamos a comenzar con la presentación de los títulos más importantes para luego observar todo el colorido de lo que se vivió en el Juan R. Báscolo de la Perra del Oeste. Sopló fuerte en Rafaela. Pese a las precipitaciones sabatinas y al fuerte viento dominical, el turismo santafesino desarrolló normalmente la tercera fecha. En la oportunidad fueron ganadores Sangali, Zinchini, la dupla Dalmazo, Ciaurro se adjudicó las dos finales del turismo Fiat y Fabián López brilló en el TC4000. Rumbo a Marcos Juárez. En la noche del viernes, en el Salón de la Comuna de Humboldt, se concretó una reunión de pilotos, propietarios y preparadores del turismo zonal TZ de cara a lo que será la tercera fecha del año, el 13 y 14 de mayo en tierra cordobesa. Multitudinario multimarcas. El San Carlos Chevrolet Club y la comuna de San Carlos Norte organizaron el gran encuentro multimarcas, donde se exhibieron más de 170 autos, correspondientes a las categorías antiguos, clásicos, hot rod, tuning y pickups.
Y es tanto el material que tenemos durante cada fin de semana que hay oportunidades que todo lo recogido en cada punto de nuestra región lo tenemos que pasar semanas posterior a cada evento. Es por eso que le pedimos perdón a los organizadores del encuentro multimarcas que se concretó semanas atrás en la localidad de San Carlos Norte. Ahora le vamos a reflejar lo acontecido en este punto cardinal del departamento de Las Colonias, donde muchísimos autos y ciclomotores se congregaron para disfrutar una tarde muy especial. El pasado domingo 10 de abril, San Carlos Chevrolet Club y la comuna de San Carlos Norte organizaron un gran encuentro multimarcas, donde se exhibieron más de 170 autos correspondientes a las categorías antiguos, clásicos, hot rod, tuning y pickups. En esta oportunidad, en el Parque Sesquicentenario, se compartió también un almuerzo consistente en asado de mamona a la parrilla, además de música en vivo, sorteos, regalos y búsqueda del tesoro. Cabe destacar que se recabó una gran cantidad de alimento no perecedero como dinero en efectivo para ser donados a Cáritas Parroquial y al comedor escolar de la comunidad. Otro aspecto a subrayar es que el encuentro fue declarado de interés provincial por el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Totalmente, la verdad que una alegría inmensa porque fue un encuentro espectacular, muchísima gente, muchísimos autos han compartido este día maravilloso y bueno, y un almuerzo espectacular, la verdad que está todo muy bien. ¿Quiénes son las personas que estuvieron detrás para que esto sea posible? Bueno, nuestro club, como siempre, porque es nuestro club todos los años, como vos ya sabés, siempre estás compartiendo con nosotros nuestras actividades, colaboró, o sea, trabajó mucho para organizar esto en conjunto con la comuna de San Carlos Norte por primera vez, porque nuestro club es de San Carlos, no es solamente de San Carlos Centro o San Carlos Sur, sino también le tocaba a San Carlos Norte esta vez. Y bueno, y a través del presidente comunal, el señor Carlos Chavarini, bueno, nos reunimos un día y dijimos, ¿por qué no lo hacemos en San Carlos Norte? Preguntamos, ¿y hay predio? Sí, hay predio, vamos a verlo, lo fuimos a ver y la verdad que es espectacular, porque como verás la sombra que hay y todo, está bárbaro, la gente nos acompañó, no solo la gente de acá, la gente de San Carlos Norte, sino toda la gente de la zona. Hay gente de San Francisco, de Rosario, de Paraná, de la provincia, Entre Ríos, no solamente de Paraná, del norte santafesino, del Chaco, de Rosario, del Trébol, de Cañar Rosquín, de algunos de los pueblos que me estoy acordando, San Martín de las Escobas, Carlos Pellegrini, mucha gente que ha venido desde muy lejos también a compartir, y muchos autos nuevos que en otras épocas no venían. No participaban y esta vez están participando, no sé si es por el asado o qué, pero no, la verdad que la gente está un poco ávida porque ya no hay tantos encuentros como antes, se había saturado un poco la cantidad de encuentros, todo el mundo organizaba y a veces no se organizan con las expectativas que realmente la gente espera, entonces por eso la gente dejó de ir, ¿viste? O sea, mayormente la gente que tiene los autos para ir, pero como últimamente ya son más raros y quedaron los tradicionales, entonces la gente viene, por supuesto, porque siempre está ávida de una vez al año ir a algún encuentro. Recién hablábamos un poco sobre el predio. Evidentemente el hecho de que haya mucha sombra genera ya una imagen de este encuentro en la gente que va a invitar a sus amigos para el año próximo, ¿no? Obviamente que es así, porque la gente lo que quiere principalmente es cuidar los autos. Todos sabemos lo que cuesta un auto. A mí a veces no me preocupa tanto, pero yo sé que a la mayoría de la gente le preocupa el sol, porque en estos momentos todavía el sol está muy fuerte y daña, poco o mucho, pero algo daña. Y la verdad, con todo este predio, con toda la sombra que tenemos, la gente está encantadísima de poder tener los autos bajo la sombra, y es como que los deja ahí y se despreocupa porque realmente están... Aparte la gente, te digo, no solamente cuida los autos de su persona, su mismo auto, sino cuida hasta el que está al lado para que nadie se lo toque o lo cuida, o sea, es mutuo el cuidado entre todos, o sea que la verdad que es una barbaridad lo que estamos viviendo ahí. El presidente comunal decía, duplicamos la cantidad de vehículos que hay en San Carlos Norte, ¿no? Y la verdad que sí, porque San Carlos Norte es un pueblo de 1000 habitantes, creo que es chiquito. Bueno, pero la verdad que la gente se ha portado maravillosamente bien, yo creo que está casi todo el pueblo aquí hoy. Y no solamente la gente del pueblo, sino la gente de la comuna, la otra gente que vino a hacer el asado,
que todo viene a donones, porque acá no hay un pago. La otra gente, los mozos, las chicas, los chicos que han trabajado. La verdad es que estamos muy agradecidos a todos, porque es un día espectacular, realmente una satisfacción tremenda. ¿Qué autos, conociendo tu experiencia, qué autos te sorprendieron? Me sorprendieron varios autos, yo te voy a mostrar después algunos que me sorprendieron para bien. Hay un auto de Esperanza que nunca se vio, que lo trajo especialmente a este encuentro, el señor Sanata. Hay otro auto que es la localidad de López, que me olvidé de nombrarte, que es un auto que es un Whippet, creo, un Whippet Overland del 1928, pero totalmente original, no es que está repintado, nada, ni tapizado, nada, es original, original completamente. Algunas Coupé Chevy muy buenas, Falcon buenos, Valiant, que Valiant se ven muy pocos, pero acá hay varios Valiant, de la gente de Rosario principalmente, del Club Chrysler. Y no, la verdad es que hay muchos autos importantes, a veces a mí se me pasan porque también estoy mucho en la organización y me gusta meterme un poco en todo porque quiero que salga todo bien, queremos que salga todo bien, ¿no? Por último, si hoy no se hubiese corrido el diurno del TC2000 a pocos, a 30 kilómetros, ¿hubiese habido más gente? No sé. ¿O es otro el ambiente? Es otro el ambiente, es otra la gente que viene aquí y otra la gente que va a la carrera. Por supuesto, a mí me hubiese gustado ir a la carrera. Pero yo te digo que la gente que viene a los encuentros es otra gente, otra que no le interesa demasiado. Capaz le interesa el turismo carretera. El turismo carretera capaz que sí, si hubiera sido a 50 kilómetros nos hubiera sacado un montonazo. Casi que ni nos hubiéramos animado a hacerlo. Pero el TC2000 no, porque va otra gente, es gente, diría, un poco más joven la que va, ¿me entendés? Porque son otras marcas nuevas, marcas que la gente grande no conoce, ¿viste? Muchísimas gracias y felicitaciones en nombre tuyo a todo el grupo que está trabajando desde el Chevrolet Club y también al presidente comunal de San Carlos Norte. Bueno, muchísimas gracias a vos, Martín, y al canal de ustedes porque siempre están compartiendo con nosotros nuestras inquietudes, siempre nos están apoyando y la verdad para nosotros es un favor muy grande que nos están haciendo. Bueno, buenos días a todos antes que nada o buenas tardes pues ya terminaron de almorzar. Y bueno, la verdad que muy contento. Yo esto hace un año que lo venimos preparando porque para la fiesta del pueblo que fue en agosto vinieron 30, 35 autos, también se le dio el almuerzo y dije que bueno, el año que viene que se vayan poniendo las pilas porque yo quería por lo menos 200 autos. Creo que hay 173, pero bueno, más o menos me cumplieron, yo quería 200. Bueno, pero contento porque el día nos acompañó, es el primer encuentro de autos antiguos, Tuni y hay algunas motos también. Y esto es lindo porque por la Cámara de Diputados se da a conocer, que ahora lo vamos a leer, que sería el primer encuentro provincial de autos antiguos, pero que lo que vamos a leer ahora, lo que me dieron es, faltó ponerle eso por el tema de tiempo, porque con el tema de la elección y eso, no sé cómo viene, si no se reunieron bien o qué, pero bueno, es para que la gente vea que esto va a ser para todos los años, así que la fecha va a ser en abril. Hay que desafiarlos para que lo hagan bien. No, más vale, yo pienso que la gente está contenta, vos los podés ver, comieron bien, yo pasé por todas las mesas, y esto es lindo, porque al que trae el auto, el acompañante, se le da la comida gratis. Después se venden algunas tarjetas, pero yo quiero que esto se corra la bolilla, digamos, para que otro, el año que viene, se haga.